que salió en falso, Driussi, gol. Que me queda una duda y te la voy a comentar justo acá. No, el Esu que hace esto genial y bien por días por recuperarse acá. Esto de acá del Esu. Retención, me dice. Exacto, ¿ah? Exacto. Acá la tiene más cerca. A ver. Para mí un penalazo del arquero Batalla, nada menos que al número 9, porque calcula mal, nuevamente Ponce en acción, calcula mal, pero el juez, el peruano, es como que interpretó que no hubo absolutamente nada, como que fue una acción de juego, y creo que la infracción fue claramente por parte del arquero. Ese es el envío y el cabezazo. A ver. La tiene que haber marcado el juez de línea. Driussi cabecea, se le escurre a Echagüe. El árbitro penal, falta sobre Pérez. La infracción la cometió Marín. Penal para la Argentina. No observo. Luce Compagnucci en el área. Viene el centro de Astina. Segundo palo. ¡Gol! Aquella canción que dice: yo vengo a ofrecer mi corazón. La cuestión. Ya en el fondo. Es Echeverri que lo pierde en la marca. ¿Se lo saca con falta? Sí, se lo saca con falta. ¿Se lo saca con falta? Sí, se lo saca con falta. No lo advierte el árbitro del encuentro. No hay salida. Ecuador, que ya está en Ecuador, o a Colombia, que están en Colombia. Y ya está, vos lo anunciabas. Tranquilo, muchachos, a ver si encima informan alguno y no pueden jugar contra Brasil. 3-3 terminó este partido en Uruguay. Se termina con polémica, caliente, hay que seguir jugando, chicos. No, compañero. A esto los chicos hay que agarrarlo. No, Humberto, en serio. Mostrar el video.